Hola, soy la doctora Cornejo, médico adscrito del Comité Olímpico Mexicano. Y hoy te voy a hablar sobre la pediculosis. Y no, no es eso que estás pensando. La pediculosis es una infestación por piojos y es muy común entre los atletas. ¿Por qué? Pues porque los integrantes de un mismo equipo o los que conviven en una misma habitación suelen prestarse peines, cepillos, bolitas para el cabello, diademas, cachuchas, gorras, e incluso se prestan toallas o ropa. Se presenta en todas las regiones del mundo, se presenta en hombres y mujeres, en todas las edades y en todas las clases sociales. Obviamente sí se presenta un poquito más cuando hay situaciones de poca higiene, hacinamiento, promiscuidad, y migraciones. Pueden presentarse epidemias en una familia, en una escuela, en un equipo atlético y puede llegar a ser un problema de salud pública. Ahorita te vamos a presentar los diferentes tipos de pediculosis, sus síntomas y su tratamiento. Los piojos son insectos aplanados, sin alas, con tres pares de patas con forma de tenazas o ganchos, con las que se adhieren a los pelos y un aparato para perforar y succionar. Estos insectos se adhieren a la piel y se alimentan de la sangre que extraen. La saliva que inyectan produce las lesiones en la piel, máculas y ronchas. Las picaduras son indoloras. Se podría sentir un cosquilleo leve, pero después aparece un prurito o una comezón intensa que causa escoriaciones y costras en la piel, las cuales pueden infectarse. Los piojos también pueden transmitir otras enfermedades como tifo, fiebre recurrente y fiebre de las trincheras. Por lo regular, su ciclo de vida dura un mes. Existen tres tipos de pediculosis. Pediculosis capitis, mejor conocida como piojos de la cabeza. Pediculosis corporis o vestimenti, que son los piojos del cuerpo, y pediculosis púbica o ladillas. Pediculosis capitis son los piojos en el cuero cabelludo, la nuca y detrás de las orejas. Los piojos tienen forma de un capullo blanco grisáceo de 3 milímetros y en ocasiones se fijan en el tallo del cabello. Fuera del cuerpo humano sobreviven un máximo de 20 horas. Cuando se examina a la persona, se encuentran piojos adultos con liendres, es decir, con los huevecillos del piojo. Estos se encuentran adheridos a la base del tallo del cabello o del pelo. A veces pueden haber infecciones adicionales o ganglios crecidos en el área dañada y puede aparecer urticaria en diferentes partes del tronco. Pediculosis corporis o vestimenti, también llamada pediculosis del vagabundo. Por lo general, estos piojos se encuentran en la ropa, en las costuras que se encuentran alrededor de las áreas calientes, como en la cintura, por ejemplo, y solo se acercan a la piel para alimentarse. Miden entre 3 y 4 milímetros. Deberá considerarse la infestación con piojos si la persona se queja de comezón difusa, en particular si existen manifestaciones de una higiene personal deficiente. Predomina en tronco, cuello, abdomen, nalgas, muslos, en donde aparecen máculas eritematosas, ronchas, escoriaciones lineales y hemorragias que dejan una pigmentación residual y a veces se infectan. Pediculosis púbica, mejor conocida como ladillas. Estos piojos miden un milímetro, apenas son visibles y se encuentran en el vello púbico, y en ocasiones pueden contagiarse en zonas con mucho vello como pestañas, cejas, axilas y barba. Fuera del huésped, el piojo sobrevive entre 1 o 2 días. Hay comezón en la zona del pubis y en sus alrededores. Hay escoriaciones y manchitas color azul que desaparecen rápidamente cerca del sitio en donde se alimentan los piojos. El diagnóstico se realiza cuando se observan los parásitos fijos a la piel y las liendres al tallo de los vellos. Estos se pueden llegar a ver a simple vista o con una lupa. Se transmite por contacto sexual y se recomienda que el paciente se realice exámenes de BDRL, ya que generalmente al tener ladillas
Se encuentran otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, gonorrea o condilomas, entre otras. Tratamiento. Hay personas que prefieren cortarse el cabello o rapárselo, pero no es necesario ya que existen lociones, cremas o shampoos que se aplican en la noche, se dejan de 8 a 12 horas y al siguiente día se retiran con una ducha. Como estas sustancias no afectan a los huevecillos, se debe repetir el tratamiento una semana después. Es importante no hacer este tratamiento una tercera vez, ya que puede causar toxicidad. También se puede aplicar por las noches vaselina o vinagre en el cuero cabelludo, cubrir el área con una toalla o con una gorra de baño y lavar al día siguiente. Igual que con las cremas, lociones y shampoos, se deberá repetir a la semana. Es necesario utilizar cepillos escarmenadores o liendreras. Estos son peines especiales de dientes cerrados que eliminan piojos y liendres, vivos y muertos. La ropa de cama, toallas y ropa en general se debe de lavar con agua caliente o lavado en seco. Si prefieres, en vez de llevarlo a la tintorería, puedes meter las prendas en una bolsa de plástico, agregar insecticida y dejarlas cerradas durante 2 semanas. Al terminar el tratamiento pueden quedar piojos, muertos o liendres vacías. No te preocupes, estos se van a ir quitando con el baño y con tus liendreras. Si después de 2 semanas y después de estos 2 tratamientos ves algún piojo vivo, acude de inmediato con tu médico o con un dermatólogo. También es importante lavar todos tus artículos del cabello y artículos personales, así como revisar a tus familiares y amigos cercanos para ver si ellos también tienen piojos. Probablemente alguno de ellos te contagió. Si tienes una pediculosis púbica o ladillas, es importante que se atienda a tu pareja sexual. Bueno, pues ya para finalizar, si alguna vez te encuentras un piojo, no tengas temor o vergüenza de decirlo, ya que como lo vimos desde el principio de esta plática, los piojos se pueden contagiar a cualquier persona en cualquier estrato social, por muy pulcra, por muy limpia y por muy higiénica que sea la persona. Lo más importante es que lo avises y que seas responsable para que no contagies a los demás.